avanzamos en la construcción de un marco estable de convivencia democrática y pacífica en un periodo histórico de posviolencia, tras superar prácticamente un siglo de enfrentamientos. En este contexto, la Comisión de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Motivación Política estamos trabajando intensamente para dar respuesta a un conjunto de solicitudes de personas que afirman que vieron vulnerados sus derechos humanos por parte de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha y de forma muy especial mediante la práctica de la tortura o de los malos tratos. Quiero afirmar hoy públicamente que los derechos humanos deben ser respetados siempre, especialmente en sociedades democráticas, y que su vulneración fue un ejercicio de violencia ilegítima y, por tanto, injustificada e injustificable, que nunca debió ocurrir y que requiere ser reconocida por las administraciones públicas en respuesta al derecho a la verdad. Ha sido un camino de décadas, duro y difícil. Por eso quiero volver a agradecer a todas las personas que me han ayudado a realizar este camino e insistir en que se siga trabajando para que se sepa toda la verdad, para que se reconozca y se repare a todas las víctimas del Estado. La impunidad de la violencia del Estado, la negación de la tortura y las décadas de ocultamiento o ninguneo que hemos padecido las víctimas de la tortura y de estas violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad del Estado ha sido tan grande que hacía imposible pensar que algún día pudieran recibir este tipo de homenajes públicos y de reconocimiento. Que nunca más se torture y se maltrate a ningún ser humano. A ningún ser humano, ni aquí ni en el resto del mundo. Ojalá hubiesen vivido este reconocimiento, ya que les habría aliviado el dolor con el que se fueron. Idoia, Jon, Aita, Ama, gurekin, guregan zaudete. Nunca más, en el nombre de la dignidad humana, nunca más. Muchas gracias.